Hoy estamos reunidos en este acto que se va a realizar en todo el país, en todas las UGL. Esta es la UGL 24 y se van a realizar en 23 sedes más del PAMI. El mismo consiste en dar un discurso, decir unas palabras alusivas, también de derechos humanos, descubrir una placa de 8 empleados de la agencia central y va a haber una suelta de globos conmemorando, digamos, en relación a los derechos humanos y a la desaparición de nuestros queridos compañeros de trabajo. ¿Qué reflexiones merece, bueno, una jornada que se va a estar conmemorando en el día de mañana? Yo creo que es un día muy emotivo, creo que es un día donde tenemos que rememorar la memoria, la verdad y la justicia de nuestro pueblo, para que no vuelvan a suceder hechos tan aberrantes como fue la que pasó durante el proceso de reorganización nacional. Bueno, digamos, conmemorar esto acá en el PAMI porque, bueno, hay muchos afiliados y también allegados que han vivido esto en carne propia. Justamente es rememorar y tomar conciencia nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y toda la historia de nuestro pueblo para que no vuelva a pasar lo mismo. Esto es muy importante que se tome conciencia para que no se repita la misma historia en nuestro pueblo.